Estamos escuchando un tema de un músico peruano. ¿Sabía, Pandini? No, lo tenemos acá. Me gustó mucho el tema. ¿Le está gustando? Sí. Podemos pedirle a Nati que lo deje. Ahí está, ahí vamos. Y él está acá con nosotros, el autor. Él es Jorge Velázquez. Bueno, bienvenido a Argentina. Hace muy poquitos días que llegaste. Sí, una semana. Muy poquito. Tuve la suerte de conocerlo en Lima. Compartimos un recital, un show del artista argentino Nito Mestre, que a él también le encanta y a mí también. Y bueno, quedamos en contacto y desde que te conocí hace un año y pico. Un año y pico, sí. Bueno, sacaste varios temas en Spotify, hiciste varios viajes a Buenos Aires. Y contanos un poquito, bueno, sobre vos y bueno. De Lima a Buenos Aires, ¿qué pasa musicalmente en Buenos Aires que te atrae tanto? Definitivamente hay una influencia, bueno, gracias por la invitación. Hay una conexión fuerte entre Lima y Buenos Aires, más allá de la música, ¿no? Artísticamente, humanamente, y a mí siempre crecí escuchando el rock pop argentino. Lo tengo en las venas, así que siempre vengo, ¿no? Vine el año pasado para ver el concierto de Fito en Vélez, que fue como un concierto aniversario de 30 años después del amor, etc. La gente debe saber de qué hablo. Y nada, ahora estoy aquí para... He vuelto ya con ganas de quedarme unos meses para grabar un disco en Buenos Aires. ¿Y qué es lo que, con quiénes te estás relacionando? Porque me contabas recién fuera de micrófono que tuviste una reunión ayer con músicos de tu generación. Para contarnos un poco a quienes escuchamos música, pero por ahí no sabemos qué es lo que está pasando, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una escena efervescente de músicos nuevos argentinos. Ni tan nuevos, pero podría considerarse que son nuevos, ¿no? Y te puedo decir los nombres, o sea, el Zar, Banda Los Chinos... Conociendo Rusia y muchas cantautores mujeres, ¿no? Feli Colina, Sofía Campos, etcétera, etcétera, etcétera. Superan los 20 artistas que están realmente dando mucho contenido increíble, canciones increíbles. Y estuve en una reunión ayer que era el cumpleaños de mi productor, que se llama Matías Chela. Matías Chela es argentino, de la Patagonia, trabajó con Jorge Drexler, trabajó con Juana Molina y trabajó con 800 más artistas que no los podría nombrar. Y tuve la suerte de conocerlo en Lima mucho tiempo, muchos años atrás, y ahora estamos trabajando. Bueno, desde la pandemia en realidad. El 2020 fue mi primer sencillo como solista. Yo fui toda la vida guitarrista de otras bandas, toqué, viajé, viví en Estados Unidos. Y cuando llegó el 2020 dije, me mando con mi proyecto Velázquez, ¿no? Que es mi apellido. ¿Y qué vas hacia a este estilo que me decías que es indie, pero con sello propio, me dijiste? Sí, a ver, la palabra indie, que proviene de independiente, claramente se ha mutado, ha tenido una mutación, porque al comienzo significaba que eras independiente, que no estabas en un sello discográfico, que no tenías apoyo, digamos, de nada, que lo hacías vos con tu propio financiamiento. Y luego esa, por la misma razón de ser independiente, ya se genera un sonido, un tipo de sonido, el cual explota en los 2000, ¿no? Bandas como Arctic Monkeys, Arcade Fire, que algunos tocaron en el Lollapalooza, este festival que fue el fin de semana que acaba de pasar, que es otra de las razones por las que vine. Entonces, ese sonido, mezclándolo en Sudamérica con algo de peruano que tengo, ¿no? Ritmos afroperuanos, ritmos en tres, en cuatro, tres cuartos, perdón, seis octavos, que son ritmos que provienen más del África. Entonces, ahí hay un indie afroperuano, ¿no? Eso es más o menos lo que he venido haciendo. Cada canción tiene su receta propia, digamos que un plato diferente de comida igual, ¿no? Pero hay algo de peruano en lo mío, definitivamente. Pero así como hay mucho argento, yo te diría que hay un 30 Perú, 70 Argentina. Ahora, sos un artista muy... ¿Qué edad tenés, Jorge? Yo tengo 37 años. ¿Y cómo es, reinventarse o armarse o poner un sello propio como artista en un contexto de redes sociales, ¿no? Todo, como lo dicen todos, cada vez que entrevistan a Fito o a gente así de peso,
el mundo cambió. Y no ayer, cambió hace 10, 15 años ya. Y ahora lo estamos viendo así en nuestras caras, ¿no? Entonces, somos todos una pequeña empresa. Vos y tu telefonito, somos todos. Entonces, en cualquier rubro, ¿eh? No solo la música. Entonces, el músico, si ya era una carrera, digamos, que involucraba la suerte, involucraba estar en el lugar correcto en el momento correcto, bueno, ahora es más aún, porque, viste, se suben millones de canciones al día a Spotify. O sea, que la tuya aparezca en un playlist o aparezca en general, tenés que saber muy bien lo que estás haciendo. Entonces, sí, hay que estar al tanto de lo que sucede en las redes sociales, el TikTok, el Instagram, Facebook ya es más como una red familiar. Para gente más grande como nosotros. Y familiar, ¿no? Decir, ¿no? Mira, para la familia. Te voy a dar los auriculares. Sí. Claro, Facebook vendría a ser para otra generación. Porque estamos escuchando, que no tenías los auriculares. Contanos sobre el tema que estamos escuchando ahora. Ahora está sonando de fondo la canción Suerte, que podemos ver que tiene, escuchar, que tiene el ritmo un poco más peruanizado, ¿no? Tiene el 3/4. 1, 2, 3, 1. Como un vals. Muchos ritmos tienen el 3/4. Y tiene mucho Fito, tiene mucho Charly García también, sí. Le gusta Fito a nuestro invitado. Sí, ¿a quién no? Pero ¿a quién no? No quiero conocer al que no escuche Fito, no me lo presente. Vos viste que en los últimos. Bueno, a ver, el rock argentino muy esparcido en América Latina. Sí. Distintas bandas, Soda o los Enanitos sí, Verdes. Me olvidé de hablar de Soda, pero sí. Bueno. Y hay una generación de música por ahí de los 50, los 60, de Perú, que impactó también fuerte en toda América Latina, o música de México. ¿Qué pasa ahora con la música de tu país? Uh-huh. ¿Cómo ves? ¿Cuáles son las barreras para exportar? Y además, ¿cómo se engancha con esto de que, a ver, generaciones que nunca escucharon a Tony Bennett y lo descubrieron con los duetos, ¿no? Claro. ¿Cómo la música estamos en un momento que de efervescencia, sí, y de mixtura 100%. De géneros? ¿Cómo lo vivís? Lima, bueno, Perú es un país es bastante grande para empezar, un país más centralizado que Argentina o que Colombia o que México. Uh-huh. Entonces, lo que sucede en Lima no es lo que sucede en el resto del Perú, pero yo hablo de Lima, ¿ok? Hay mucha cumbia, pero no la cumbia villera. La cumbia peruana tiene muchos estilos, muchas vertientes. Uh-huh. Y es producto de exportación, sí, pero es más consumo local. Uh-huh. Y gigante, ¿eh? O sea, llenaron 5 estadios nacional los Mirlos hace un mes, creo. O sea, eso es un récord que ninguna banda de rock peruana hoy en día lo va a hacer. Y hay mucha salsa y hay mucho pop latino y ese tipo. Como rock, digamos que lo que sucedió en Perú, bueno, del rock, me toca decir que yo soy fan de lo que pasó en los 80s, después del gobierno de Velasco, que fue un gobierno más nacionalista, más de izquierda. En los 80s comienza a importarse los CD play, comienza a llegar información en los 80s, uh-huh, incluyendo la Argentina, ¿no? Uh-huh. Entonces salen buenas bandas como Frágil, Mickey González, cosas así. La verdad, no soy tan sabiendo de lo que pasó en los 60s. Sé que Lima era una de las capitales musicales y un estudio que se llama IEMSA, que era como el estudio de Latinoamérica. Pero por mi generación no estoy tan al tanto. Mi madre, que es melómana total, definitivamente sabría decirte más. Los Daltons, sé que hubo una movida más rockera, más de, ¿cómo se llama? Nueva Ola, la Nueva Ola, ¿no? La novel que venía más de Europa, en realidad, y en México, ¿no? En este caso, los Mirlos. Bueno, nosotros tenemos los Palmeras, que los habrás escuchado. Ajá. Y que también arrasan, pero arrasan. También empezaron con esta mixtura, sí, de incorporar en sus temas artistas de todos los géneros. Ajá. Eso es otro universo, varios temas que estamos hablando, ¿no? La famosa colaboración, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo es como un club, ¿viste? Invitas a la fiesta a todos los que hacen lo mismo que tú, que vos, para que cuando hagan la foto salgan todos. No sales tú con tus amigos del colegio, no sé, pero es como. Hay mucha. ¿Cómo se dice? Retroalimentación. Sí, retroalimentación musical. Y entonces todo el mundo saca discos con featuring este, featuring el otro. Entonces, así logramos más las chances de saltar en el Spotify. Y en tu proceso creativo, Jorge. Sí. Porque el contexto, nosotros decimos los contextos, decimos los psicoanalistas, se hacen texto también, ¿no? Sí. Estando en Buenos Aires y en esta
hermosa visita que vamos a tener el placer de verte varias veces por acá, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo sentís que en tu proceso creativo te filtra Buenos Aires? ¿Cómo? Definitivamente me motiva, me da muchas ganas de hacer canciones, de tocar. Es una ciudad muy, muy violera, mucha guitarra aquí. Yo soy guitarrista de los 8 años. Toco la guitarra desde los 8 años, mejor dicho. Me motiva. Y desde otro ángulo, ¿viste? Porque viví en Miami, sé lo que es motivarse en otra ciudad primermundista. No, aquí me motiva desde un lado muy, muy de calidad musical. Aquí todos cantan. La tribuna, el público canta afinado aquí. En ningún otro país el público es tan afinado como en Argentina. Entonces, ayer en esta reunión se pusieron a tocar tangos, rancheras. Todo era... Acá hay mucha calidad musical. Entonces, eso es lo que me trae y quién sabe... Terminé viviendo parte de mi vida aquí, ¿eh? Porque la verdad es que sí. Pero sí, me inspira y vine a hacer un disco acá por eso, respondiendo a tu pregunta. Bueno, este programa trae suerte, ¿viste? Y si todo sale bien, así que acá te vamos a recibir siempre. Qué bueno que estuvimos escuchando tu música. Muchísimas gracias por habernos visitado. Gracias a ustedes, espectacular. Jorge Velázquez de Perú. Y qué lindo que es tener al autor de lo que uno y está escuchando. Y yo ya tengo ganas de que, ¿no?, en algún momento, aunque sea una zapada informal y de amigos, escucharlo tocar la guitarra. Claro. Pensé que le ibas a manguear que nos haga una cortina, también podrías haber aprovechado. Tenemos un poquito. Pero no digo nada. Quédate, ni si todo sale bien. Vamos a probar un cierre en el living, ¿eh?